second presenter is Shriya Kakarla. She's a freshman. I think that she's our youngest presenter today. She's a student at Rice University. She's double majoring in biosciences and Spanish, and she's minoring in medical humanities and poverty, justice, and human capabilities. And she's planning on going to med school after graduation. Her presentation is called El Otro Lado de la Medicina, Falta de Confianza en el Sistema. So Shriya, whenever you're ready. Hola a todos, soy Shriya y mi presentación es sobre el otro lado de la medicina y vamos a hablar más sobre la confianza en la medicina y cómo el paciente siente sobre el sistema y cómo puede cambiar esos sentimientos negativos. Mi pregunta primera antes de empezar es poner su mismo en esta situación como un paciente quien no sabe mucho sobre el lado científico y simplemente quiere el tratamiento mejor por sí mismo y por su familia. Ok, para empezar, ¿qué es el otro lado de la medicina? Muchas veces en las escuelas de medicina solamente hablamos de la ciencia, las opciones de tratamiento, mucho es muy, muy objetivo y involucra ciencia, pero muchas veces no concentramos en las humanidades. Las humanidades es el otro lado completo de la medicina porque cuando un paciente ir a un doctor, sí, hay partes de ciencia por el tratamiento, por la enfermedad, pero también cómo podemos interactuar con este paciente. ¿Por qué el paciente está haciendo eso? ¿Por qué no sigue el tratamiento? Es muy, muy importante para considerar las humanidades, para poner la diversidad e inclusión en la medicina que necesitamos durante los visitos. La importancia de la confianza en la medicina es el otro punto muy importante porque sí, voy a dar una receta por una medicación importante, pero si el paciente no confía en mi decisión, no va a tomar la medicina. Y por eso una enfermedad muy pequeña que podemos trabajar con medicinas pequeñas puede transformar en algo que requiere cirugía o que es más crónica. Y si ignoramos este problema muy grande por años más, vamos a tener problemas muy, muy graves. Uno de los factores que contribuye a esta falta de confianza es la falta de comunicación. Hay tres partes de esta comunicación. Es comunicación verbal, lenguaje corporal y percepción. Un paciente está en una posición bastante vulnerable con miedo y cada palabra y acción del doctor es importante. Cuando esta comunicación falla, puede causar problemas con la confianza entre el paciente y doctor. Comunicación verbal aparece muy simple, simplemente es qué dice, pero es más complicado. Muchas veces los médicos utilizan palabras avanzadas por todo el visito, palabras científicos, muy, muy técnicos. Y los pacientes sienten confundidos e indefensos, no pueden entender qué está diciendo. No tiene ninguna idea sobre su propia salud, de ¿es serio? ¿No es serio? ¿Qué está ocurriendo? Y de hecho, una investigación que analiza comunicación verbal de los doctores descubren que el porcentaje de palabras avanzadas o científicos tiene una correlación profunda al sentimiento de desconfianza y miedo en las pacientes. De otro lado, el lenguaje corporal es algo complicado porque pacientes que están observando cada acción del doctor pueden malinterpretar algunas acciones muy pequeñas que no son intencionales. Por ejemplo, acciones como mirando el reloj, su postura, expresión facial,
son factores que el paciente utiliza para determinar si el doctor es sincero, qué está ocurriendo, si puede poner confianza en el doctor. Si un doctor aparece desinteresado, el paciente va a perder su confianza en las recomendaciones del doctor. Eso es más importante entre comunicación con pacientes que no pueden hablar inglés. Si los pacientes no pueden entender las palabras del doctor directamente, van a utilizar el lenguaje corporal para entender la situación mejor. Además, muchas doctoras solamente hablan al transductor y no al paciente si el paciente no puede hablar inglés. Como resultado, los pacientes sienten ignorados en su propia salud y esta falla de comunicación daña la salud de los pacientes, especialmente los pacientes que no pueden hablar inglés. El otro factor es la confianza en teorías de conspiración. Eso es un factor muy importante, especialmente ahora con el coronavirus, las vacunas, y oímos mucho de eso. Pero es importante considerar la definición de una teoría de conspiración porque muchas veces no es claro en la medicina. Una definición bastante general es que las teorías de conspiración son creencias que una fuerza falsa está controlando una situación o evento. Esta definición puede cambiar un poco en la medicina porque involucra muchas partes diferentes. Por ejemplo, por muchos médicos es muy difícil distinguir las teorías de conspiración o personas que simplemente creen en la medicina natural. Hay situaciones donde los pacientes tratan de discutir medicina cultural o tradicional y los doctores perciben que hoy es una teoría de conspiración o información completamente falsa y el paciente siente que el doctor está irrespetando su cultura o sus opiniones. Pero también es importante considerar teorías de conspiración reales que puede causar mucho daño. Una investigación que estudia la prevalencia de teorías de conspiración encuentra que las minoridades, especialmente la comunidad afroamericana y hispana, crean en estas ideas de un porcentaje desproporcionado. Y eso es muy importante para transformar en algo caro o crónico, y es importante considerar la historia para solucionar este lado. Finalmente, es la discriminación. Si un paciente siente que están discriminando algo o si están disrespectando algo de su cultura, no van a regresar al doctor, no va a sentir segura. En conclusión, todo eso contribuye a los factores de desconfianza en el sistema de medicina. Muchas gracias y especialmente a mi profe por su ayuda. Gracias a todos. Muchas gracias.